el Cadenene. Yo dejo atrás al borde en Maradona a los ingleses en México 86. Y ahora derrotó a la famosa palomita de Robin Van Persie a España en el Mundial de Brasil 2014. Y si usted quiere una pelota, ande cuento. La ejecución del tiro libre y la curva que logró la trayectoria del balón enmarcó el tanto en la retina de grandes exponentes del fútbol. El gol de tiro libre, el cual ha quedado perennizado, ha quedado como un ejemplo en el cobro de tiro libre con la parte externa del pie. El tipo coloca mal a su barrera, él se coloca mal en el arco y yo veía por dónde pasar la pelota, apenas le puse un poquito de curva. Por ahí pasó la pelota. Hay unos goles que han quedado en la historia contra Escocia. Eso fue más que nada base de entrenamiento, de trabajo, de sacrificio. Pero la carrera por elegir al mejor gol de los mundiales continuó. En cuartos de final, el Nene se lo esperó con James Rodríguez y su gol de volea de Uruguay en el mundial. El Nene logró 6.000 votos de los 11 contabilizados. El holandés se quedó con 4.400. Ese viernes los hinchas podrán votar a través de las redes sociales de la...